¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos encontramos en el recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica. Nuestro invitado el día de hoy es el máster Alexander Castillo Castillo, profesor e investigador de este recinto, repito, recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Alexander, a Conciencia y gracias por compartir esta experiencia tan interesante con nosotros. Más bien, gracias a usted, Gustavo, por el espacio de divulgación de las acciones que estamos haciendo aquí en el recinto. Vamos a presentar una cápsula con información general. Ya regresamos. Desde su apertura en el 2006, el recinto de Golfito ha venido ampliando su oferta académica hasta contar hoy con bachilleratos en turismo ecológico, informática empresarial e inglés, además de la licenciatura en enfermería. Estas carreras forman profesionales capaces de analizar y conocer la situación del país, comunicarse efectivamente a nivel interpersonal y grupal, y están actualizados a los cambios tecnológicos, con gran sensibilidad social y capacidad de trabajo en grupo. Eso queda como más que todo en el profesor, porque algunos profesores sí tienen otro método para dar las clases y otros tienen otras técnicas. A pesar de ser un recinto que mucha gente lo desprecia por ser un recinto de la zona sur, que dicen que los profesores no son iguales, sin embargo, hay profesores de calidad. Como por ejemplo, algunos lleguen y prenden el violín y copien esto y los otros nada más como explicar. Además de las carreras, el recinto de Golfito ofrece cursos libres abiertos a toda la población. Bueno, lo que sé son unos cursos de inglés que le han estado dando. Sí, he escuchado que la comunidad está muy interesada en los cursos libres, que están aprendiendo y que les llamaría la atención que abrieran no solo en inglés, sino que abrieran en otros idiomas cursos libres. En estos cursos se tratan temas de una enorme diversidad, desde campismo y patrimonio cultural hasta ofimática, diversidad cultural y salud reproductiva y sexual. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia, desde el recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando con el máster Alexander Castillo y vamos a hablar casualmente de un proyecto de investigación donde Alexander es investigador del mismo, el herbario digital. Debo preguntarle, Alexander, ¿qué es un herbario? Comencemos por ahí. Bueno, un herbario es un espacio, ¿verdad?, donde se guardan especímenes, principalmente de plantas. Siempre los que se han guardado han sido especímenes secos, ¿verdad? Se colectan en el campo y luego se hace un proceso de secado y se guardan en un sitio específico donde están toda una serie de colecciones de plantas, ¿verdad? Eso idealmente en forma permanente. Idealmente en forma permanente, exactamente. O sea, la idea es que ningún microorganismo, nada, lo destruya. O sea, entonces, tiene que haber un proceso de preservación. Exactamente. Ahora, ustedes están pensando en un herbario digital. Ajá, exactamente. ¿Qué es esto? Bueno, aquí hay una pequeña diferencia, es porque ya es la información que puede estar en un herbario, los que estamos acostumbrados a ver, ahora está disponible en la web, ¿verdad? Y va a ser más accesible para toda la gente, ¿verdad? Entonces, y además, la importancia de esto es que vos podés tener imágenes de las plantas tal cual usted las encuentra en el campo. Entonces, tal vez a veces en los herbarios normales, ¿verdad?, las especies están pero secas. Entonces, a veces hay detalles como de color de flores y otras estructuras que tal vez no se pueden apreciar. Entonces, hay una ventaja ahí de que tenemos las plantas tal cual las encontramos en la naturaleza y podemos ver esos detalles. Y otra tremenda ventaja es que puede ser accesado en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Porque está vía web. Exactamente. En cualquier parte del mundo donde estés lo puedes accesar. Inclusive vos puedes estar en otro país y si ocupas información de una planta en Costa Rica, la puedes tener a mano en ese momento. ¿De cuántas fotografías, así lo visualizo, cada espécimen o cada individuo va a tener en este proceso de digitalización? Eso va a variar mucho dependiendo de la característica de la planta. Entonces, a veces
hay detalles muy, muy pequeños, ¿verdad? O varios detalles que son los que nos pueden indicar cuál es la especie que estamos viendo. Entonces, a veces tenemos, por ejemplo, fotografías de la planta como árbol, ¿verdad? O hierba, o depende del tipo de hábito que tenga la planta. Y también detalles de flores, detalles de frutos, hasta de semillas. Inclusive, lo último que estuvimos haciendo fueron fotografías de polen. Entonces, colectamos granos de polen. Granos de polen y los montamos en microscopio y ahí los fotografiamos para incluirlos también como parte de esas fotografías que pueden encontrar en la página. Usted dijo vamos. ¿Cuántas personas están participando en este proceso? ¿Cuántos investigadores? En este proyecto estamos participando Eduardo Chacón de la Escuela de Biología, igual que Jorge Lobo y mi persona, somos tres. ¿Y hay estudiantes de una u otra forma involucrados? Claro, de la Escuela de Biología nos han colaborado muchos estudiantes y también de acá del recinto, estudiantes de la carrera de turismo, que son los que llevan un poco el enfoque de la parte de biología y biosistemática. Entonces, ellos han participado, nos han colaborado mucho. Coméntenos un poquito el procedimiento que se sigue. ¿Cómo deciden ustedes cuál planta incluir o cuál no incluir, o se trata de todo lo que sea la flora, sí, de la región? En principio estamos poniendo todas las plantas que encontremos, inclusive plantas del campus, del recinto, ¿verdad? Plantas que son de ornamentales, sembradas en patios de casas o en el mismo recinto. Entonces, exóticas incluso. Exóticas inclusive. Ajá, entonces tenemos plantas, todas las plantas que podamos encontrar acá en el espacio. Y vamos a ver, toman fotografías, tiene ciertas características, vamos, de altura, hay un formato específico, ajá. O sea, la misma información tiene que existir para cada uno de los especímenes. Exactamente, la misma información. Entonces, básicamente la metodología es ir al campo, ¿verdad? Tomar las fotografías, tomar datos de ubicación, ¿verdad? A través de GPS y aparte de eso, luego colectamos, ¿verdad? Sobre todo porque puede ser que hayan especies que no sean registradas o que sean nuevas para la zona. Entonces, también colectamos los especímenes y estos también se depositan como parte del trabajo en el herbario de la Escuela de Biología. Una vez que tenemos las fotografías, entonces llega un proceso de que las fotos hay que transformarlas porque nosotros utilizamos una plataforma ya establecida que se llama Symbiota, ¿verdad? Entonces ya ellos vienen, ahí está todo el sistema, entonces nosotros tenemos que transformar las fotos a un tamaño que lo admita la plataforma. Entonces ese proceso ya es más de computador, estar sentado un rato transformando las fotografías. Una vez que están listas, se suben al registro que ya previamente se ha subido en la plataforma. Entonces se agregan las fotografías, hay una parte para la descripción de las plantas, y también las fotografías permiten, por ejemplo, agregar detalles como qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? De qué es la fotografía. Y también estábamos implementando ponerle nombres comunes también porque mucha gente de la zona conoce las plantas y locales. Locales. Inclusive estuvimos trabajando también incluyendo los nombres que le dan los indígenas. Permítame hacer una pausa, ya regresamos. Estamos hablando con el máster Alexander Castillo sobre herbarios digitales, más bien específicamente un herbario digital para la región de Osa. Yo tengo que preguntarle esto, Alexander. ¿Ustedes son expertos en fotografía? No, para nada. Coméntenos cómo hacen con semejante tarea. Sí, normalmente una fotografía no es solo una. Tenemos que tomar muchas fotografías. Inclusive a veces uno dice, esta es la fotografía que voy a elegir. Y cuando la abrís en la computadora, la pasas de la cámara a la computadora, está fuera de foco. La fotografía está fuera de foco, que hay detalles que no se ven. Entonces a veces hay que volver al sitio y volver a tomar la fotografía. Ustedes tienen el punto georreferenciado. Exactamente. El punto de cada planta. Cada planta que se colecta está georreferenciada y cuando uno entra al sistema, o sea, a la web, ahí le va a aparecer el punto de colecta en un mapa.
Entonces, ¿y entre los tres deciden cuáles son las fotografías que van a incorporar o quién toma el criterio de cuál fotografía se pone o no se pone en la página? Sí, normalmente entre los tres. Entre los tres. Y ahí escogemos cuál es la fotografía. Bueno, entonces es un proceso que uno no es experto en fotografía, pero de ahí... Hace el mejor esfuerzo. Coméntenos cómo surge este proyecto, esta iniciativa, de quién, o coméntenos toda esa parte histórica. Sí, este proyecto ha tenido como varias etapas. Este proyecto fue, bueno, inició como en el 2007, una iniciativa, justamente estaba los que están ahorita, digamos, Eduardo Chacón y Jorge Lobo, pero era más que todo un trabajo voluntario, o sea, no tenía el proyecto no tenía presupuesto, era más como el deseo de ellos de tener ese registro de las especies de golfito. Entonces, como el proyecto no tenía financiamiento, pues, había estado muy desactualizado, no se han vuelto a subir imágenes. Entonces, yo le planteo a Eduardo que por qué no retomamos el proyecto, él me dice que sí. Entonces empezamos a formular el proyecto y lo mandamos a concurso para el fondo de Intercedes de la Vicerrectoría de Investigación y ahí ganamos el financiamiento. Y entonces empezamos ya con una nueva plataforma, con nuevas cosas que queríamos hacer para hacerlo más ágil. Entonces, básicamente, informalmente en el 2007, ¿formalmente cuándo? A partir del 2010, 2010, 2012, ¿verdad? Y el 2012 solicitamos continuar porque nos falta mucho que registrar muchas plantas. Entonces nos dan una prórroga hasta 2015. Hasta el 2015. Ajá. ¿Y van a terminar ustedes la flora de la región para el 2015? ¿O no es ese el propósito? Bueno, el propósito es hasta donde podamos trabajar con la parte de financiamiento y después continuar nosotros a ¿cómo se llama? De acuerdo a sus capacidades. De acuerdo a las capacidades. ¿Cuántos registros hay, Alexander, al día de hoy? Al día de hoy tenemos alrededor de 2.700 registros. Y esos registros están ubicados en unas 200 familias botánicas y casi 1.000 géneros, ¿verdad? Entonces, ha sido una colección que le hemos puesto bastante... Ya totalmente digitalizado. Totalmente digitalizado. ¿Está de libre acceso? Está de libre acceso. O sea, sí. cualquier parte del mundo se puede accesar este herbario. Exactamente. Y se maneja, digamos, la página, ¿ustedes la manejan aquí en Golfito? La manejamos acá, pero también la manejamos desde la Escuela de Biología, ¿verdad? Que en el caso de Eduardo Chacón también ella está subiendo información que él recoge también. Y es específicamente la región de Osa. Específicamente de acá. Uh-huh. ¿Cuánto se ha avanzado, digamos? ¿Qué otros resultados importantes tenemos a partir de esta experiencia como proyecto de investigación? Sí, bueno... ¿Estamos en un 50%, 60% de toda la flora de la región? ¿O? Yo creo que por lo menos un 70%. Un 70%. Sí. Entonces hay muchas cosas que todavía faltan. Esto es un trabajo, ¿verdad?, que va... Al principio es mucho trabajo porque estás colectando todo lo que te encontrás en campo, ¿verdad? Pero paulatinamente va disminuyendo y a veces pues quedan cosas que tal vez uno no, en su momento no las encontró, entonces es un proceso que hay que seguir trabajando. ¿En este proceso se ha encontrado con alguna especie nueva? ¿Con algo que no había estado descrito anteriormente? No, hasta el momento no. Todo ha sido conocido. Ajá, y es interesante. Y obviamente porque... que ustedes tres tienen que tener suficiente conocimiento como para tener la capacidad de clasificar. Exactamente, por supuesto. Hemos trabajado mucho en ese proceso de identificación y de plantas y ahí hemos ido... con el conocimiento adquirido y nuevo conocimiento, porque a veces hay especies que aunque no son nuevas, sí son nuevas para uno, ¿verdad? que ha ido trabajando lo que son las plantas. Tratemos de hacer, los televidentes están viendo las imágenes de la página, Alexander, tratemos de hacer una descripción desde el primer ingreso al herbario digital. Ajá, bueno, ahí en la página ustedes van a encontrar... como tres iconos donde pueden buscar, son diferentes búsquedas, pueden buscar por familia, por especie, ¿verdad? O simplemente por localización. Entonces... ¿Nombre común no lo tienen? Nombre común, no este espacio. Pero perfectamente se pueden incluir. Sí, se puede incluir. Y algo que nosotros queríamos también hacer como parte del proyecto era que
cualquier persona, sin necesidad de tener conocimiento botánico, pudiera identificar una planta. Entonces, en la página, también nosotros, cuando uno ingresa, hay un espacio que se llama claves dinámicas, donde uno puede ir seleccionando ciertos caracteres que uno encuentra en la planta y él le va haciendo una especie de filtro y te va filtrando las especies que se adaptan a esos caracteres. Entonces, al final, tenés la especie, digamos, que vos tenés en tu mano. Pero o sea, tiene que ser una planta de esa región. Sí, exactamente. Bueno, hay algunas que... obviamente que se repiten, exactamente. Pero sí, una que es exclusiva, por ejemplo, de Guanacaste y no se encuentra aquí, no va a existir en él. Sí. Entonces, tenemos tres íconos. Ajá. Yo le doy un clic a cualquiera de estos íconos y se me despliega muchísimo más información. Ajá, se despliega información. Por familia, por ejemplo. Por familia. Y entonces, si vos sabes cuál es la familia botánica, la digitas en una ventana que se abre, en un espacio ahí, y él te despliega toda la lista de los especímenes dentro de esa familia. Dentro de esa familia que se encuentran en la región que ustedes están estudiando. Son especies todas colectadas acá. En el entendido que no es una lista exhaustiva. O sea, pueden perfectamente haber otros miembros de esa familia que no los han encontrado por ustedes todavía. O no que no los hayan encontrado, sino que no los han procesado. Exactamente. De otra forma. Exactamente. Y exactamente la misma información, el mismo material se encuentra en forma seca en el herbario de la Universidad de Costa Rica. Correcto. Uh-huh. O sea, tenemos un doble. Un doble, exactamente. Excelente. Permíteme hacer una segunda pausa y ya regresamos. Estamos hablando sobre el herbario digital con el máster Alexander Castillo desde el recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica. Hablemos de beneficios que recibe la comunidad nacional e internacional con el tener un herbario digital, Alexander. Sí, bueno, el herbario, bueno, desde el punto de vista de la comunidad científica, pues lo que pretende es pues dar a conocer la diversidad botánica de esta región. Entonces, es un espacio para que cualquier persona botánico que quiera consultarlo va a tener acceso a esta información rápidamente. En el caso de la comunidad, pues bueno, lo que pretendemos que sea un aporte, digamos, para instituciones locales, como por ejemplo el MINAE, que tenga acceso a esta información rápidamente, porque inclusive muchas de las especies se han colectado en áreas protegidas. Entonces, también es un aporte para que ellos dispongan de esa información. Y también, pues, también se pretende que cualquier persona pueda conocerlo, pueda accesarlo y pueda también conocer la riqueza de esta región. En ese mismo sentido, ¿qué reacciones han recibido ustedes de la comunidad, tanto nacional como internacional, particularmente otros herbarios que han hecho acceso al mismo? Sí, bueno. Y otra pregunta le quiero hacer, ¿cómo sabe la comunidad internacional que este herbario existe? Sí, tal vez es eso un poquito lo que nos ha faltado, la parte de divulgación, por eso le agradecemos también el espacio para dar a conocer este trabajo que hemos hecho, porque nos ha faltado un poquito tal vez la divulgación. Sin embargo, sí hemos notado que ha sido muy visitado la página, o sea, lo han visitado de todas partes del mundo. Entonces notamos que sí ha servido, que sí ha sido un espacio de consulta de mucha gente de alrededor del mundo. Entonces, ¿no han recibido una especie de retroalimentación? No, en ese sentido sí no hemos recibido retroalimentación de otras experiencias similares. ¿Verdad? Sabemos que, por ejemplo, la selva también tiene un herbario parecido, pero no hemos recibido comentarios en ese sentido. Hablando de divulgación, ustedes hablan de bioalfabetización en Golfito. Ajá. ¿Cómo se puede lograr esta meta a partir de un herbario digital? Bueno, me parece que el herbario digital, como te decía anteriormente, es una plataforma que tiene mucha información. Nos parece que aquí hay muchos grupos organizados, tanto a nivel turístico como comunitario, y muchos también muy interesados en proteger los recursos. Entonces, me parece que a veces faltan esta información porque la gente a veces quiere saber un poco más y me parece que es un espacio donde ellos pueden consultar.
Y lo que sí nos ha faltado un poquito es divulgarlo más en colegios, divulgarlo más en escuelas, ¿verdad? La labor que estamos haciendo. Por ejemplo, acá en el colegio de Golfito hay una especialidad en turismo y a veces muchos de ellos necesitan ese tipo de información. Pero sí nos ha faltado esa parte de proyectar el herbario hacia la comunidad. ¿Cómo lo han planeado ejecutarlo? ¿Ustedes mismos pretenden ir a los colegios? Sí, esa es la intención, darlo a conocer directamente en los colegios y escuelas. ¿En forma oral o a través de un panfletito, digamos? Que se sí, la idea es a través de panfleto, pero también de forma oral, inclusive también dando a conocer la página, porque tal vez la gente no sabe dónde está el herbario, no sabe cuál es la página. Y a veces, inclusive ahí, bueno, los mismos del MINAE, de otros sitios nos han dicho que, bueno, que el sitio, pues que está bonito, pero, digamos, no todo el mundo lo conoce. Sí, eso me parece que hay que insistir un poquito en esa parte de divulgación del proyecto, porque... Ajá. No tiene sentido que se quede muy restringido a la comunidad científica exclusiva. Exactamente, no, de hecho, sí lo hemos presentado en varios espacios. Acá se inició una llamada Cátedra del Pacífico Sur y aquí se expuso el trabajo que se había hecho, sobre todo a estudiantes y a algunas personas de la comunidad. Y también se ha presentado en un congreso que se llevó a cabo en Guanacaste, ¿verdad? También se presentó. Y también se ha divulgado en las jornadas de investigación que hemos hecho acá en el recinto. Entonces sí se ha hecho un poco ese proceso, pero falta ir un poco más a la comunidad. Claro. ¿Qué es lo diferente de este herbario, Alexander, con respecto a otros que ustedes han tenido acceso? Me parece que lo que estamos, o sea, lo innovador de este es justamente que uno puede, o que cualquier persona podría usar la clave para tener información de la planta. En otros herbarios nada más están como la lista, están las familias, las listas, pero no hay una guía, digamos, una clave que vos puedas ir siguiendo para saber qué es la planta que tenés en la mano. Y hablando de esa clave, ¿está hecha para un especialista o está hecho para que cualquier persona que tiene curiosidad de saber qué es esto pueda lograrlo? Sí, nosotros estamos tratando de usar las formas más sencillas del lenguaje. Entonces, tal vez ponemos... por ejemplo, hojas simples, pero si alguien no sabe qué es una hoja simple... Le ponen un dibujito. Exactamente. Hay un dibujito donde se indica una imagen, donde se indica qué es una hoja simple, qué es una hoja compuesta, por ejemplo. ¿Qué sigue? Digamos, ¿ustedes les queda un año, dijimos, más o menos. Del proyecto? Más o sea, la meta es más registros y más información por cada uno de los registros. ¿Van a hacer modificaciones a cada una de la base de datos? O sí, ahora, ¿qué viene? Ahora hemos estado trabajando porque revisando la plataforma de Simbiota hemos tenido algunos problemitas ahí, porque a la hora de actualizarlo hay que volver a subir toda la información. Entonces estamos tratando de buscar primeramente otras opciones de plataformas, ¿verdad? Igual de accesibles y un poco más visuales para las personas. Y también lo que nos está faltando es, y lo que queremos hacer es proyectar más hacia la comunidad, que la gente conozca el trabajo que estamos haciendo. Y de aquí a que llegue el cierre del proyecto, tratar de incluir la mayor cantidad posible de especímenes, de registros. Usted me mencionaba, estaba en un 70%. Más o menos van a llegar a un 90, 95% de la flora. Al menos. De la zona. Al menos, sí. Al menos. Bueno, desearle muchos éxitos, Alexander, con este importante logro. Era extremadamente importante hacer algo similar. ¿Qué se sabe de un herbario digital a nivel nacional? ¿Saben ustedes de alguna experiencia similar? ¿Alguien que haya tomado la batuta en coordinar este esfuerzo de tal forma que lo de la zona sur se pueda complementar con el bosque tropical seco y otras zonas del país, o no hay una iniciativa en ese sentido? Sí conozco como de iniciativas parecidas, ¿verdad? Pero muy locales, que te mencionaba, por ejemplo, de la selva, que tiene un herbario digital. Bueno, en una presentación que hicimos justamente en la Escuela de Biología, alguien nos comentaba que, o querían saber más del proyecto con la intención de más bien aprovechar toda la experiencia
para desarrollar algo parecido en lo que se tiene, en el barrio que se tiene ahí. Ya eso de por sí es un tremendo aporte. Exactamente. Muchísimas gracias, Alexander. Con mucho gusto. Y muchos éxitos en el tiempo que le falta a este importante proyecto. Muchísimas gracias a usted. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.